Welcome back to Abuela's Kitchen. Today's recipe is super delicious. It's something I remember eating as a kid, and my mom would make it all the time. Abuela would make it all the time. So this brings back some amazing memories. A ver, abuela, yo me acuerdo que yo comía esto cuando estaba chiquita. Es uno de mis platillos, yo creo, favoritos de mi niñez. A ver, cuéntales qué es lo que vas a hacer hoy. Vamos a hacer unas piernitas de pollo con pasta de esta, de coditos. Con poquito tapatío y todo, ¿verdad? Toda la cosa. ¡Ay, crema agra! Me gusta echarle chorros de crema agra. Ok, bueno, aquí mi abuelo les va a decir el proceso para hacer este platillo. Así es que no se vayan. Vamos a hacer unas piernitas de pollo con pasta de esta, sopita de coditos. Y si vamos a ocupar el pollo, ya lo tenemos acá hirviendo. 3 libras de piernitas de pollo. Poquita pasta de esta. Los tomates y la cebolla. Y el ajo. Pusimos aquí a cocer el pollo. Se está cociendo. Leche, cebolla, ajo y sal. Mientras se cose el pollo, vamos a dorar estas cosas. Se pica el tomate, la cebolla. La cebolla se la vamos a echar grandecita, así larguita. Ahí le echan la cebollita que ustedes quieran. Yo ya con esa. Ya le pusimos aquí poquita manteca y luego le echamos con esta, mejor, ¿no? 2 tazas de esta. Ahora sí, dale todo el vuelo que quieras. Se tiene que dorar esto. Le echamos la cebolla. Así trae mamá, que te va a repetir. Que te va a repetir también. Bueno, ya como ya es poquito, ahora le echamos pues el tomate. Ahí se dejan un ratito a que se cosa bien el tomatito ahí. Tiene que cocerse bien cocidito. Aquí le echan poquita sal, pues poquita, porque ya tiene el caldito allá. Tiene que estar el tomate bien deshechito, miren. Entonces, esto se lo vamos a echar aquí. El pollo se deja cocer, que no esté bien cocido cuando se le echa la sopa. Pero luego ya al cabo ustedes van a ver cuando la sopita ya esté bien. Nomás lo tapan y lo dejan hasta que se cosa bien la sopita. Cuando ya está suavecita la pastita, echamos pues todo el cilantro aquí, miren. Para que salga con saborcito de cilantro. Bien. Si les gusta más coloradito, le pueden poner un botecito de salsa de tomate. Así, y saca pues otro saborcito, pero así, sin la salsa del bote, sale de un sabor, y con la salsita de tomate sale de otro sabor. Ahí ustedes le tantean. Y aquí lo dejamos hervir pues otro ratito, una para que se ablanden estas. Y otra para que el cilantro saque más saborcito y agarre más saborcito esto. Y ahí nos vemos, cocodrilos. Así ya está suavecita la sopa y así ya que ya esté así, entonces ya está. Y ahora les vamos a servir un platito para que me la vean cómo queda. Y tiene ya 2 horas cociéndose todo, miren.
Alright guys, so here it is, sopa de coditos con pollo. So, it's a pasta soup with some chicken, and it's a very traditional plate for us Mexicans. Mexicans? No. Alright, so I'm gonna add some tapatio in the mix, and if I had some sour cream, it would be right in this plate. Alright, a ver, vamos a probar. ¿Qué sabe esta? Este menjurje que te aventaste. All these flashbacks going on. Alright guys, so this is a recipe, una receta muy deliciosa. I can taste the cilantro in there. Super simple. It took about 2 hours to cook the chicken, of course, with the super pasta. Simple, easy to make. Your kids will love it. High five, abuela. Thanks, guys, and we'll see you next time, all right? Vamos a comer, abuela, ¿lista? Abre tu coca que nos vamos a poner bien paris. Oh, yeah. Okay. Dale. Tú comes comida y yo como coca. Okay. No sale de hielo.